familia que le acabo de llegar de trabajar, nomás que ya teníamos, tengo una sorpresita para darles, ¿verdad? Compré unos stickers hace como 2 semanas y unas playeras y ya tenía planeado mandárselas poner. Apenas agarré las playeras el fin de semana y los stickers ya los tenía. Entonces la Mari se llevó mis playeras el día de hoy, ahí donde trabaja, y se los puso a mis playeras. Y así quedaron mis stickers aquí atrás de mis playeras. Agarré 5 playeritas y le dice a la Mari que agarré unas playeras muy grandes. Pero le digo que no son todas para mí. Le digo que voy a las personas que me compren 4 llantas, le voy a regalar una playera con este sticker atrás en la espalda. Así es como dice, miren. Ahí está lo que dice. Y ahí está el gallito con sus llantas, zapatos de llantas. Ajá, y no son especialmente para ponérmelas yo, porque es decir, esta playera está grandísima. Pero le digo que son para la persona que me compre 4 llantas, le voy a regalar una de estas playeras, miren. Son unas playeras muy, muy suavecitas, no son tan corrientitas, porque sí que están bien, bien suavecitas. Y agarré varias medidas, esta es, dice la Mari, que es 2XL. Así está la playera grisecita, agarré unas grises, unas negras, y así quedó la playera gris. Me gustó mucho en la negra porque como que resalta un poquito más el color. Se ve más bonito el color rojo en lo negro y las letras estas negras. Lo primero, estos las agarré baratos. No sé si son buenos, la verdad, y es lo que quiero ver si estos van a aguantar las lavadas, que no se despeguen rápido. Pero así quedó en esta negra. Aquí tengo otra negra. Y tengo otra negra aquí. Me agarré una negra con cuello, miren. Esta negra ya la agarré con cuello. Esta sí la quiero usar yo para mí. Se ve bien bonita en la de atrás. Esta sí, negra. Está bonita, sí. Las negras se ven bien bonitas, les resalta el color. El otro error que cometimos fue que el logo estuvo muy chiquitito, pero ya ahorita llegaré las medidas de lo que es el grande para que cubra casi pues la mitad de la espalda. Y ya le traje las medidas al gallito para que se encargue otras. Ahorita estas fueron las primeras, solo queríamos calar y checar el material, pero me dijeron ahí en el trabajo que sí es buen material ese, que es del mismo. Sí, ahorita mi hija fue la que me ordenó estas playeras, estos stickers, pero ya la Mari trae otras medidas, vamos a ordenar unos más grandes que van a cubrir así toda la espalda. Así, sí. Así bien bonitos que se van a ver ya todos y letras ya bien grandotas. Pero pues yo no sabía ni cómo ordenarlos ni nada, mi hija me ayudó y no sabíamos ni las medidas. Me dice mi hija, 7x2, le digo, sí, así está bien, nada más yo quería ver. Especialmente también cómo se veía el sticker este de las letras, el anuncio este en letras. Y ya pegado en las playeras, pero se ve bonito. Pues así es, familia hermosa, ya tengo las playeras aquí. Así es, y vamos a botanear, acabo de llegar, vengo bien cansado. Ahora sí. Mari salió temprano el día de hoy también y cuando llegué ya me tenía un guiso. Llévate mi tarjeta, cuate. Y cuando llegué ya me tenía un guiso, miren, me hizo carne con pollito. Y camarones. Con pedacitos de pollo y una bolsita de camarones que le echó ahí con colita. Y así se le va a comer solito. Dice que no quiere tortilla. Así solito, solito. Y fui al doctor hoy también y me dijo que tengo que bajar de peso otra vez. Traigo todo muy alto, descontrolado. Así que le voy a bajar a la tortilla por el día de unos días para controlarme porque ya me empiezo a sentir mal. Provechito, provechito, gallito. Sí, también. Miren, familia, aquí ando. Miren qué hermosa mi flor de tulipán. Aquí adentro mi tulipán sigue abriendo flores. Apenas abrió otra y aquí ya lleva otra para abrir. Y di una buena barridita porque, ¿qué creen? Se me junta mucha hojita. Por lo mismo de que mis plantitas, estas matitas de chile, pues están tirando toda la hoja. Tiene que tirar toda la hoja. Ya se fue la ambulancia, ¿verdad? Ahí está la ambulancia, miren. Algo pasó allá. Pues está llegando la ambulancia. Está la ambulancia y están llegando los bomberos ahí. Algo pasó. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Sí, los bomberos. Miren. No, son ambulancias. Ahí están las ambulancias. Algo pasó. ¿Quién sabe qué pasaría allá con los vecinos de atrás? No sabemos. Pero aquí andamos en el chisme. Viendo allá. Yo pensaba que eran las luces navideñas. Le digo al gallito que pensé que eran las luces navideñas que las estaban poniendo.
Y no, le digo a Héctor, creo ya te vienen los bomberos porque está quemando aquí basura. Pero no, le digo, ya te vienen los bomberos ahí. Y aquí andamos, miren, en esta tardecita tan hermosa. Hoy es día miércoles, ¿verdad, Héctor? Miércoles, y el gallito se le antojó quemar ahí. ¿Eh? Ahí anda el gallito, miren, barriendo para recoger un poquito de la basura. Basura hay mucha, no necesita ni barrer tanto. En un solo espacio agarra un buen de basura. Mira el gato donde anda. ¡Kiri! De un brinco. Llegué de trabajar y está muy bonito el clima aquí afuera. Sí. Así que me puse a barrer un ratito. Ya, vamos a quemar la basurita. Ya con esa, Héctor. Ahorita que se siente bonito estarse aquí calentando cuando está fresquecito el día. Cuando está bien caliente, pues no dan ganas de quemar. No dan ganas de quemar porque está muy caliente, pero hoy está un clima bien, bien bonito. Hermoso. Ni frío ni caliente. Está bien sabroso. Hermoso, hermoso. ¿Kiri? Por eso se antoja estar aquí quemando. Así y es. Ahí tenemos y echamos a quemar un comal también a ver cómo sale. Ay. Porque esa parrilla venía con una planchita. Y el comal se ponen muy mojosos. Mojosos, ¿cómo se dirán mojosos? Oxidados, se oxidan. Oxidados. No sabemos por qué, porque lo curé. Se quedan muy oxidados y aquí lo echamos a quemar a ver cómo sale. No sabemos por qué, porque la verdad lo curé así como decían y todo, le hice todo lo que se pudo, pero de todas maneras se oxidó bien feo. Le digo al gallito, yo no sé por qué, le digo, porque si lo deja uno con la manteca, que según dicen que lo deje uno con la grasa de cuando lo usan, igual se oxidó, igual. Lo lavé bien un día y todo, y después... Sí. Lo sequé bien seco y le volví a echar aceite y como quiera se oxidó. Como quiera seguía igual. Sí, no sirve. Sí, no ayudó nada eso. No. Y así que, pues está oxidado, pero que ya lo iba a tirar. Yo le digo a la madre, ya no sirve. Y dice, la madre, échalo ahí a la lumbre, dice, a ver cómo sale. Ahí que lo echamos a quemar ahorita y a ver cómo sale. Bien chamuscado, vale. Ajá. Ese no se derrite porque depende también qué material. Lo que pasa es... Es un material, es un fierro bien duro, ¿no? Es un acero como fierro, pero no es acero inoxidable porque si no, no se enmojeciera. Ajá. Y así que aquí estamos calentándonos un poquito. Sí, pero que no nos dé el frillito. No está frío, está bien bonito. Déjenle, le atizo a los chicharrones. Ay, sí. Déjenle atizo a la... Busco el comal, quién sabe dónde anda. Se va de chicharrón. Anda, yo llegué de trabajar hoy trabajé nomás hasta las 2, era las 2 o la 1, hasta la 1 y media o 2, algo así. Y llegué aquí en mis plantas, ahí me senté y me puse a editar un video ahí. Me sentí bien relajada y terminé de editarlo ahí por completo. Y ahorita pues ya tenemos muchos días que no subimos videitos, ya tenemos como unos 5 días, como 6 días. ¿Ya se quemó? Sí, porque lo que pasa es que también la María ha estado trabajando bastante y no nos ha dado mucho tiempo de estar editando video. Yo estoy saliendo de más tarde todavía que la María. Sí. Pero pues creo que ya se le bajó un poquito el trabajo ahorita, ¿eh, Dana? Hoy, ayer y hoy no tuve mucho, que digamos. Ajá, y así es, ya cuando se baja, pues le digo, pues ponte a editar videos. Cuando se baja el trabajo, ponte a editar videos. Pues sí, ahorita les voy a mostrar qué bonito. Bueno, ya les mostré un poquito cómo dejé de bonito allá en mis plantas. Ay, disculpen que siempre les estoy poniendo de mis plantas, pero a mí me encantan las plantas y yo estoy bien encantada todos los días que llego de trabajar. Bueno, antes de irme a trabajar vengo, las veo y les hablo un poquito y me voy al trabajo. Después llego y les vuelvo a decir que ya llegué y las vuelvo a ver. Y ahí estoy un rato y hasta me traje unas sillas porque luego estaba ahí parada. Pero ya hace un rato me senté. Ay, no había ni un zancudo. Estuve bien tranquila editando. No había nada ya de zancudo. Ya se fueron, ¿no, Ana? Sí, porque está frillito, pues. Está fresquecito. Uh-huh. Tiene ya, yo creo, como un mes que ya cambió el clima. Está uh-huh. fresquecito. Y yo creo que los zancudos ya se fueron porque moscas también ya no hay. Ah, moscas también ya no hay. Pero sí, estuve bien tranquila editando. No me picó ni un zancudo. Sí, también las mosquitas ya se fueron. Los mosquitos. ¿Ves que había mucho como cepimo? Ajá. Eso también fue para quemar. Había mucho mosquito y yo creo que hasta los mosquitos ya se fueron. Pues ya, sí. Ya no, la verdad no se siente ningún animal ahorita. Le digo al gallito que hasta el Kiri llegó y se sentó ahí, se quedó mirando ahí como que le gustó cómo se veía ahí. Y se quedó bien dormido, bien relajado él. Y vale. Pues sí, ya andamos quemando aquí la basura de la... ¿cómo se llama la vajilla que compró doña Mar? Las joyas. Ya se anda queriendo ir, ya se me anda queriendo ir para México. Así es.
Y el peluche le dio un baño también, le dio un buen baño a mi peluche porque ya lo necesitaba, andaba bien sucio. Así que ya los bañé. Y pues sí, voy a ver mis plantas, todavía no termino, ando barriendo. Y este tubito, miren, este tubito es el que tenemos aquí para quemar cualquier basura. Así papel que sacamos de adentro, todos los papeles, y ya ves que en el correo llegan un montón de papeles. Entonces agarramos todos los papelitos y aquí los quemamos para no ponerlos en bolsa y llevarlos allá a tirar al basurero. Aquí los quemamos, toda la basurita que tiran los pinos, aquí la quemamos también. Limpiamos y aquí quemamos muchas cosas, pero es un tubito que tengo yo aquí que es especial para eso. Siempre lo usamos para quemar basuritas. Y a veces para estarnos calentando, a veces tengo leña aquí, ahora no he traído ni leña, pero a veces tengo leña aquí y vienen a visitarme. Por cierto que no ha venido mi camarada Adrián, con Adrián aquí luego nos amanecemos aquí, se pone a estar tomando y le digo vamos a poner una fogata. Es bonito cuando estás aquí pasando la tarde y ellos están tomando. Yo a veces ahí estoy acompañándolos, echando relajo y les digo, vamos a poner una fogatita. Se ve bonito en la noche que está una lumbradita pues cerca de uno. Así es, y tal vez el fin de semana voy por mis primos, Adrián y Chuy, y voy a traerlos para acá porque ya se van a regresar para México. Y les dije que iba a ir por ellos el fin de semana, así que tal vez vamos, según ellos se vean, según ellos estén con el trabajo, porque también pues tiene que ver mucho ellos de que si van a trabajar o no. ¿Quién sabe qué será? Trabajan los fines de semana a veces porque es que ellos vienen al tabaco, vienen a cosechar tabaco, vienen contratados y ahí cuando el tiempo está bueno trabajan a veces sábado y domingo. O a veces nos avisan ellos cuando no van a trabajar un domingo, vamos por ellos el sábado en la tarde y aquí se quedan ya en la noche, el domingo en el día, allá en la tarde los regresamos para atrás. Pero es bien bonito que nos estén acompañando por acá. Déjenme las atravieso para este lado para seguir atizándole aquí al comal. Oye, aquí anda el comal. ¿Ya sácalo, no? No, todavía no, que siga quemando. Ya merito va a estar listo este comalito, se me hace. A ver cómo sale de la chamuscada que le estoy dando. Quisiera levantarlo, pero está bien pequeñito, pero está bien pesado, está bien grueso. Quién sabe, llegué con ánimo yo también hoy. A veces llego bien cansado y me siento en el sofá a mirar las noticias y me quedo bien dormido, Dana. Uh-huh. Y ahora llegué con ánimo y me salí para acá para afuera y miré basura y dice la madre, ¿vas a quemar? Le digo, sí. Pero había un montón de basura y mira, dejé bien limpio en un ratito. Es que mirando dan ganas, como me viste a mí, pues se te antojó. Yo creo, sí. Ey, como la madre ya estaba acá afuera, ya me vine para afuera. Y ya ves que está ahí adentro, ya me siento en el sofá y ya me quedo dormido. Mira, aquí traigo el comal todavía. ¿No me estás derritiendo? No, este me falta bien. ¿Quién te dio la receta de quemarlo, Sena? La Ofi. Ay, un saludo para mi hermanita allá en San José también, que y es la que me está ya cuidando mi casa, me la lava, gracias hermanita, la barre y pues es mi vecinita ahí y es mi hermana, más que nada, es mi hermana y ella le dio la receta a la madre y dice de quemar el comal. Ella quemó una cacerola una vez y le quedó bien limpia, parece nueva. Hola, hola, muy buenas tardes familia. Buenas tardes, aquí ando, miren, aquí ando afuera, aquí disfrutando de la hermosa tarde porque está un clima tan hermoso que yo estaba en mis plantas y me senté un rato ahí, llegué de trabajar y me senté ahí un ratito y ahorita ya les puse agua, nada más que andaba aquí caminando con el peluche jugando la pelota porque a él le encanta que jueguen con él la pelota y no me acordaba yo del comal que quemamos anoche con el gallito aquí para ver si se limpiaba. Y estoy mirando que ya, porque dije al gallito que no lo mojáramos caliente. Entonces ya lo voy a sacar ahorita para ver cómo quedó. La verdad no sé cómo quedó porque está sucio. Miren, se los voy a mostrar. Pero primero que nada, buenas tardes familia. Muy buenas tardes. Hoy es día jueves y ando acá afuera, les digo, viendo la hermosa tarde.
Está un clima demasiado hermoso. No está caliente, no está frío, está muy bonito. Entonces, pues estaba aprovechando aquí. Entonces, ahorita voy a mostrarles cómo quedó el comal y para que vean si resulta o no. Porque la verdad que ya no hay que hacer con él para que se limpie. Pero miren, ahorita les voy a mostrar. Miren, aquí está dentro del bote. Les digo que yo ya ni me acordaba. Nada más que andaba aquí jugando la pelota con peluche. Y me puse a peinarlo, miren. Me puse a peinarlo con un peine que tengo acá afuera. Y todo este pelo botó peluche ahorita que lo peiné. Entonces vine a echarlos aquí para quemarlos. Y me acordé del comal. Ahorita lo voy a lavar para que vean cómo quedó, ¿ok? Vamos a sacarlo ahorita en un ratito. Está muy, muy pesado. Déjenlo, voy a poner aquí en el piso para enjuagarlo. Uy, me tizné todas las manos, miren. Miren mis manos. Todas tiznadas. Déjenme traigo la manguera ahorita para lavarlo. Voy a ir a traer una esponja y jabón para ponerle y ver cómo queda ya de limpio. Ahorita se lo voy a mostrar para que vean cómo queda. Ya llegó el gallito y me va a ayudar a levantar el comal. Ay, güey, para que vean cómo quedó. Lo malo es que no enseñamos cómo estaba antes. Uh-huh. Ahorita lo vamos a lavar, a secar bien y dejarlo con aceitito. Porque dicen que es bueno dejarlo con aceite. Y ya si se vuelve a hacer feo, resulta quemarlo. Hasta que vaya perdiendo la pintura. Ajá. Pero fíjate que así tiene, es como pintura. Sí, ¿no? es pintura eso. Y entonces sí, mira, aquí, se sigue quitando. Sí, mira. Si le haces con esto, mira. Vamos a tener que darle otra quemadita como quiera, familia hermosa, porque no se ve que quedó bien, bien, bien limpio, pero sí. Y aquí estoy yo, el mero, 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 mero gallito. Aquí andamos, ahorita acabo de llegar de trabajar, así que vengo un poquito cansado. Mis ojos ya se están durmiendo. Pero miré a Mari que andaba aquí atrás lavando el comalito y me vine a ver aquí atrás. Bendiciones para todos. Y ya es casi viernesito el día de mañana, gracias a Dios. Esta semanita ya se fue y hay que disfrutar el fin de semana, porque el fin de semana también así vuela, se va pero rapidito, así que hay que hacer algo de provecho. Ahí está doña Mari, sigue lavando su Estoy tallando la mesa porque estaba sucia. Sigue tallando su mesita, lavando la mesita, porque gracias a Dios, a algo bueno, una noticia buena tenemos que darles el día de hoy, que mi hijo Henry ya regresó de allá donde andaba. No sé si Mari dijo. No les había dicho. Y primeramente Dios, pronto lo van a ver aquí reunido con nosotros. Gracias a Dios que ya está allá con su esposa y sus hijos en Texas. Y ya vieron allá la vez pasada que fuimos allá. Nos divertimos bien bonito con su niño. Ajá, con su niño. Allá lo llevamos al Six Flags y anduvimos divirtiéndonos bien bonito. La verdad, disfruté yo. La verdad creo que disfruta uno más los nietos que los hijos, porque los hijos no sabe uno creo que cómo tratarlos todavía, y ya con los nietos como que ya maduraste más y como que juegas más, te sientes, bueno, ya creo que entre más viejito uno se siente uno más niño. Yo andaba jugando con él como si yo fuera un niño y con fin de que él se divirtiera también junto conmigo. Y así es que nos la pasamos bien bonito y primeramente Dios, lo van a ver en un videito aquí junto con nosotros, aquí en la casa. Toda la familia reunida, gracias a Dios. Bendiciones para todos y aquí vamos a seguir lavando el comalito y la mesa. La mesa. Así es, saluditos para todos en cualquier parte del mundo que nos vean y aquí estamos. Como que necesito un poquito de más quemada para que se le despegue más lo negro y que quede como esa manchita de ahí. Esa de ahí me gustó, ese colorcito ya es el del metal. Es mejor el metal que con la pintura que le ponen. Ajá, mejor el metal solo. Pero vamos a seguir dándole unas quemadas, nomás que pongamos otra fogata y lo vamos a aventar a la fogata otra vez que siga limpiando. Hola, hola, muy buenos días, familia.
Buenos días, miren, aquí ando desayunando para irme a trabajar. Tomándome un cafecito. Y me hice un desayuno ahorita rápido porque no sabía ni qué hacerme. La verdad que no sabía ni qué. ¿Qué me hago? Y estoy pensando y al final terminé por hacerme esto. Miren, les voy a mostrar. Me hice unos huevitos, así nada más, revueltos con un aguacate, puse aquí. Y un poquito de, miren, del grits, que le llaman, que es a mí me encanta porque una señora me dijo que se come con huevos. Sí, así lo compran uno allá en el Waffle House, pero allá en México usamos un atole de maíz quebrado. La Raki ya lo ha enseñado ahí en sus videos, que lo acompañan con la chumata o así, con cosas dulces. Y a mí este me sabe igualito, por eso a veces me lo preparo yo más ralito. En una taza me lo hago como tipo atole, pues, como ralito, porque me sabe igualito al atole de maíz quebrado con salita, porque está como saladito y está bien sabroso. Me encanta a mí, pero más como atole que así. Pero ahorita esto es lo que me hice de desayuno. Miren, esto es lo que voy a desayunar. Mi huevo con aguacate y el grits. Y me hice un cafecito. Miren, un café. Y hoy es día viernes, familia. Feliz y bendecido día para todos. Que Dios los bendiga a todos donde quiera que nos vean. Al huevo no le puse nada de sal. No me gusta ponerle sal. Ya el huevo es como salado. Entonces no me gusta ponerle sal para nada. Así que está bien rico. Así, con el aguacate, miren. Bien sabroso. Está rico. Eso es lo que voy a desayunar ahorita, familia. Provechito para todos los que están desayunando, almorzando, o a la hora de la comida o a la cena. Provechito a la hora que nos estén mirando. Y bendiciones a todos también donde quiera que nos vean, a cualquier hora que sea. Un comentario ahí que nos preguntaron que en cuánto salió el juego de las ollas. Allí en el video cuando las anduvimos mirando, pues ahí están los precios. Pero el precio de esas ollas fueron... Estaban en 185, se puede decir, porque eran 184,99. 185, pero ya con taxas sube como a 200 y algo. Pasadito de 200. No estoy bien segura, el que sabe mucho de las taxas y eso es el gallito, yo casi no sé. Pero su precio real ahí en la tienda eran 185. Así es, para la personita que me preguntó, también ahí lo puede ver en el video. Ahí pasé los precios de todas. Y pues la que más me gustó fue esa. Y ya la tenemos aquí. Ya compré más cosas, luego se las voy a mostrar. Ya compré más, compré sobrecamas, compré cucharas, abrelatas, cosas que tengo ahí listas para... ya nada más me falta conseguir la caja. En eso ando ahorita, consiguiendo la caja para irle poniendo lo que le voy a echar. Ayer fui a la Home Depot a andar buscando. Y sí tiene cajas, pero no había de ese tamaño. Había puras medianas. Se me hace muy chiquita. Entonces, estoy tratando de conseguir. Al rato que llegue el gallito, vamos a ir a buscar caja, a ver dónde buscamos. Y voy a ir a agarrar algunas otras cosas que me faltan. Como las cortinas, una licuadora, una tostadora de pan, una batidora y una... Pues cositas que me faltan. Así que... ¿Qué, Peluchi? ¿Qué? Así que, pues sí, familia. Bueno, voy a desayunar. Nada más quería saludarlos y desearles todo lo mejor desde aquí. Desde aquí de mi casa, saludarlos y desearles todo lo mejor y que Dios los bendiga a todos. Y gracias por estar aquí con nosotros. Síganos apoyando ahí con sus vistas, dejando ver los comerciales y suscríbanse. Los que no se han animado, suscríbanse. Y como me lavé el cabello ayer en la tarde, así me amanece. En las mañanas todo viene alborotado, pero ahorita no tengo tiempo de estarme lo arreglando así mucho. ¿Qué? ¿Qué quieres? Estoy desayunando, ¿quieres? ¿Quieres? Pero si quiere mi desayuno. Pero sí, miren, así cuando me lo lavo se me hace así. Miren, en las mañanas amanezco así con mi cabeza, pero ahorita ya me lo peiné. Lo voy a agarrar con mi cabeza un poquito porque no me lo pude arreglar luego, pero a rato en la tarde me lo arreglo un poquito. Así es, familia. Feliz y bendecido día. Nos vemos más tardecito. Yo ya me voy a ir a trabajar. Son las 9:20. Hoy voy a entrar a las 10, así que voy a desayunar rápido y me voy rapidito al trabajo. Feliz día, familia, nos vemos más tarde.
porque ya me voy a trabajar. Pero miren qué bonitas las cerezas todavía. Llenas de flores ahí. Miren qué bonitas. Todavía siguen dando flores. Les voy a enseñar el arbolito de las flores amarillas. Para que miren cuánta flor tiene. Miren. Bueno, ya se le están secando. Es que ay, siempre ando a la carrera. Siempre que se los quiero enseñar, ya voy de carrera. Y ya no se los he mostrado, pero miren cómo está. Miren qué bonito. Y el rosal este abrió una rosa. No sé qué día se la mire. Ya está, se le está muriendo, miren. Tenía, abrió esta también. Abrió esta. Y no me había dado tiempo. Abrió, tenía tres. Tenía esta, esta y esta. Y no me dio tiempo de mostrárselas. Miren, aquí tiene esta. Aquí tiene otro botón. Aquí tiene otro. Pero miren, aquí están las flores. Miren qué bonitas. Bien hermosas. Ya abrió ahora sí todos los botones. Bueno, todavía tiene algunas por abrir. Pero ya se le murieron muchas. Me ha abierto una aquí bien bonita, miren. Y miren la amarilla y la roja. Qué bonita combinación. Y aquí tiene otra amarilla. Bueno, tiene muchos botoncitos. Va a abrir muchas. Abrió esta también. Ya esta se está acabando. Esa de ahí. Esta también ya se está acabando. Esta apenas la va a abrir. Y tiene muchos botones. Y el blanco también, miren. Tiene varias blanquitas. Y este que trasplantamos ya está bien retoñado, miren. Cómo va retoñando de bonito. Que tiró toda la hoja primero, pero ya retoñó. Muy bonito. Y ya están mis rosales. Pues ya me voy a trabajar. Nomás les andaba aquí mostrando un poquito para que vieran las plantas. Pero ya me voy a trabajar, a trabajar. Hoy también hay los pápalos y todo eso. Como no está, como el frío hace frío y luego se quita. Pues miren, ahí están todos todavía, bien verdes. Y así está el día. Y los pinos, miren, todo lo que van a tirar. Todo eso amarillo es toda la hoja que van a tirar. Miren, parece que se fueran a secar, pero no, no se secan. Toda esa es basura que va a caer. Por eso ahorita ni nos conviene barrer, porque todos están así, miren. Porque sí que va a haber basura. Miren, así están los pinos, todos amarillos. Ahí está, de lejos, para que noten bien todo. Bueno, ya me voy a trabajar, nos vemos. Que ha sido poco el frío que ha hecho. No entiendo ni cómo es que los árboles están quedando sin hojita, porque pues no es tanto el frío, ¿verdad? Pero yo creo que ya es temporada realmente que los árboles tienen que perder la hoja, porque pues sí, ya están perdiendo la hoja. Hay muchos colores de hojas, hay amarillas, naranjas, hay verdes, hay rojas,
hay de todos los colores en los árboles. Se ve muy bonito en algunos lugares, pero pues sí, como les digo, pues ya en estos tiempos, otros años, ya estaba muy frío. Y ahorita no está haciendo nada de frío, la verdad que están las temperaturas muy, muy cambiadas, muy diferentes. Pero pues sí, familia, feliz y bendecida tardecita, feliz y bendecido fin de semana, porque como ven ya es viernes, en la mañana les estuve grabando en la casa y pues ya es viernes hoy. Hoy pues no tuve mucho trabajo, estos días no ha habido mucho trabajo. Entonces, pues sí, ayer fui al doctor, tuve una cita al doctor y llegué tarde y salí temprano. Hoy también entré un poquito tarde y salí bien temprano, así que no va a salir nada de cheque para seguir comprando más cosas. No va a salir mucho cheque. Miren qué bonitas las plumitas aquí. Qué bonito. Pero sí, pues este cheque que viene no va a salir buen cheque. Quién sabe. Voy a tener muy poquitas horas. Pero pues ni modo, ¿verdad? Así es así es el trabajo. Días hay y días no hay. Días atrás estuve teniendo mucho trabajo. Y pues ahorita se aflojó el trabajo. Así que vamos a esperar a ver si... Me dijo la patrona que esta semana que viene, según, va a haber mucho trabajo. Vamos a ver qué pasa. Porque sí, sí necesitamos el trabajo. Les digo, ayer tuve una cita al doctor y el doctor me está hablando de algunos estudios que necesito. Y pues los estudios son caros porque pues no tengo aseguranza. Aquí donde estoy ahorita todavía no me dan aseguranza. Estoy esperando a ver si tal vez a los 3 meses o si quiero ver si dan o no dan, porque yo les pregunté a ellos cuando iba a empezar a trabajar ahí, pero nunca me dijeron si sí o si no. Solo me dijeron que eso lo iban a ver pues más adelante, ¿verdad? Pero pues no me han dicho nada. Nunca me han dicho si sí o no. Y yo no sé si voy a tener o no aseguranza. Yo necesito la aseguranza, en verdad, porque voy a necesitar algunos estudios. Y los estudios son caros. Necesito, ahorita me dio unas órdenes el doctor para hacerme unos ultrasonidos. Ultrasonido para el hígado, para el riñón, para mi estómago, bueno, para muchas cosas me dieron. Entonces quieren ver la hernia, pero sí, pues me quieren hacer varios estudios. Entonces pues sí necesito la aseguranza y el gallito está preguntando en su trabajo, pero sale muy cara, sale a 220 la aseguranza, 215, algo así. Le digo, no, es mucho dinero para estar pagando por semana, es mucho dinero. Le digo, no, mejor lo pagamos. Sale más barato pagarlo así que estar pagando en la aseguranza por semana. No, pues no. Mucho dinero. Es mucha tranza en eso de las aseguranzas, la verdad. Y pues aquí voy ya, miren, ya aquí voy a agarrar la calle que me lleva a la 42. Iba por otra calle y me tuve que salir de allá porque había demasiado tráfico y me vine por otra calle. Vine por otra calle. 2 millas y media. Da vuelta a la izquierda por Old Drugstore Road. Me vine por otra calle buscando menos tráfico, porque la verdad ya había demasiado tráfico. Así que aquí creo que se ve muy bien la calle. Ay, no, allá yo creo que todavía estuviera sin moverme. Todos los carros estaban regresando. La razón es porque hay una construcción. Así están las cosas, familia. Así están aquí, todo muy bien, gracias a Dios. Ahorita me traje una caja del trabajo. Voy a ver si, a ver qué me dice el gallito. A ver si ve que está resistente. Si no, pues tendré que buscar otra, ¿verdad? Porque pues ahí en el trabajo hay muchas. Y yo dije, pues me voy a llevar esta, a ver si me aguanta. Vamos a ver qué dice el gallito. Pero ya traigo una caja aquí, ahí luego se las muestro en la casa, familia. Nos vemos más tardecito. Voy a seguir manejando, voy a entrar a la tienda ahorita a agarrar unas cosas. Así que nos vemos más tarde.